Este episodio de Cuéntame la Vaina es presentado por... Creamos oportunidades inmobiliarias. Miami es tu inversión. Seguros Qualitas. Apóyate en mí. Ron Diplomático, el corazón del ron. Juan Autoparts, el repuesto que buscas. Lidotel Venezuela, tus hoteles en Venezuela. ViajandoLosRoques.com, más de 20 años viajando a Los Roques, Canaima y Margarita. 9 grados, Premium Mixers, volvimos para quedarnos. Changan Auto, déjate llevar, déjate sorprender. ¿Qué es lo más reciente que has sabido de que se haya pasado Cassandra en algún país? Ayer. Nuestro invitado de hoy, padre de 4 hijos, Sharon Francisco Leonardo y Maya, es el reconocido actor venezolano de muchísimas telenovelas, incluyendo la súper internacional Cassandra. Sí, nuestro querido y admirado Henry Soto. Henry debutó en 1989 en la telenovela Maribel de Venevisión. Al año siguiente entró a Radio Caracas Televisión en Gardenia, la primera novela original de Leonardo Padrón. Y con solo 3 años en la TV hizo al gitano Randú en Cassandra, escrita por la inmortal Delia Fiallo, la única telenovela que cada día detenía una guerra en Europa para que soldados rivales pudiesen ver sus capítulos. Y 2 años después a Henry, Osvaldo y Coraima casi los secuestran en Belgrado y lograron salir ilesos. Henry, cuenta toda la vaina. El caso del venezolano que sobrevive ha hecho, o sea, han traído cuentos, gente que se inventa. O sea, yo no me imagino que el venezolano era tan, tan creativo ni tan inventor. Y la fama que estamos agarrando afuera como gente que resuelve es una cosa increíble. Cuando uno viaja, uno siempre consigue testimonios y también historias que te cuenta la gente. Ahorita, cuando estábamos hablando allá afuera, me dijiste que hay una propuesta para ir a Emiratos Árabes. Uh-huh. Por un jeque. ¿Tú te sabes el cuento del jeque en Venezuela? ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, claro. Bueno, un pana que se llama Virulo escribió una canción, uh-huh, ojalá que la consigamos para ponerla, sobre el jeque. Y, pero lo impresionante es el cuento de él. O sea, él, oye, yo no puedo creer esto, pero a ustedes les pasó. Pero el jeque vino, sí, pero vestido de jeque y todo. Como mujeres. ¿Y de dónde era el tipo? Era nicaragüense y ya lo había hecho en varios países, o sea, ¿no? Sí, oye, sí, y la gente se lo creyó, sí, pero le daba dinero, no, bueno, invertían y qué sé yo, él les ofrecía unas cosas y el tipo se había buscado hasta pepitas de oro. El tipo tenía pepitas de oro y regalaba pepitas de oro y por supuesto que le regalaba una pepita de oro, se lo decía al mundo entero y él se raspó un gentío. Tal cual. Yo tengo un amigo que está escribiendo un guión de eso, para cine, de Monte Ortega. Maravilloso, esa historia es maravillosa. Sí. Oye, el triunfo de esos cuentos en cine tiene que ser espectacular. Hay unas historias venezolanas que nadie las ha reseñado. Sí. Que serán interesantísimas, que cualquier persona con más o menos poder como para hacer una película tendría una idea fabulosa. Hay una de la historia de Cañonero II. También la está haciendo Leonte. Ajá. Porque él es caballista, sí. Esa historia es fabulosa, 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 porque es la propia historia del conde Montecristo. Ah. O sea, el tipo que se vino más bien, que es una cosa y de repente se alza con todas las copas del planeta. ¿Cómo es la recepción, no, digamos, el recibimiento en Medio Oriente y eso para ti y para todo el elenco de Cassandra, y sobre todo en Europa del Este? Una locura. Sí. Tú sabes que fue, yo siempre le dije a Coraima que era como el cuento de la Cenicienta, porque salimos de La Guaira, normal, la gente como nos conocía por la televisión, pero normal, pues, hola, ¿cómo estás? Y llegando a Italia, sí notamos una cosa extraña en el aeropuerto, porque ni siquiera en ese momento, la primera vez que fuimos, estoy hablando del primer viaje,
llegando a Roma sí vimos que había un movimiento extraño. Todos estábamos como que cachorritos con el asunto, ¿no? Y yo, bueno, qué chévere. Pero cuando llegamos a Belgrado, que fue el primer viaje que hicimos, y de pronto abren la puerta del avión y pasamos bajando las escaleras y una banda marcial y unos niños cantando y flores para nosotros y guardaespaldas y limusinas y el aeropuerto testado de gente, yo no lo podía creer. Como si fueras un reggaetonero. Tal cual, tal cual. Sin el oro guindando. Sin el oro, ellos, no, pero bling. Tal cual, hermano. O sea, ellos no, además nos separaron. Fue una cosa así como que traumática, porque los dos veníamos, tú sabes que uno hace su llave. Claro. O sea, estamos juntos, pues. Y de pronto ella agarra una limusina, yo agarro para otro, me agarran unos guardaespaldas, me montan en la cosa y le movían la limusina. Del aeropuerto de Belgrado al hotel donde fuimos, es una cosa así como de La Guaira a Caracas. O quizá un poquito menos, pero la gente estaba apostada. ¿Tú recuerdas el Papa? Sí, cómo no. Bueno, tal cual. ¿Te acuerdas que el Papa era de lado y lado, la gente viéndolo subiendo al papamóvil cuando llegó de La Guaira hasta que llegó a Catia? Ah. Sí, estaba ese Belgrado en ese momento. Eso fue una locura. Yo no que tengo que apagar esto. No entendía lo que estaba pasando. Bueno, después lo entendí. De verdad que fue maravilloso. Pero eso fue una locura. Bueno, hay un cuento de eso que tú sabes que nosotros queríamos ir a... Yo quería conocer Montenegro. Era bastante lejos de Belgrado. Yo le cuento a Coray, tenemos que ir a Montenegro, tenemos un día libre, no sé qué, estos tipos no nos quieren llevar, no sé qué, y Coraima era chuqui chuqui. Entonces yo le dejaba ese trabajo a ella, dale, dale, que tú lo vas a conseguir. Total que efectivamente yo quiero ir a Montenegro, pero es que no sé, pues yo quiero ir a Montenegro. Total es que nos llevan a Montenegro y en cuanto vamos a tomar el avión, que pensábamos que era un avión comercial, cualquier cosa, de repente vemos en la pista una cosa por allá sola, un Learjet para nosotros, y yo le digo, nada, ¿qué te pasa? O sea, ni Michael Jackson ni el filme el Learjet para el asunto. Yo en el viaje no hablé con ella, yo estaba como cual niñito sentado así en el frente, como te dije. Te gusta mucho la aviación, y además ese avión no lo conocía y es un ícono, pues, de la aviación comercial, y es una maravilla. Hubo una cosa que me movió en el momento, que cuando estábamos llegando a Montenegro, en ese momento había conflictos políticos allí, y me dice el piloto, dice, detrás de esa montaña hay guerra. Y yo, menos mal que estamos lejos, ya tal cual, ahí no va a pasar nada, pero para qué sea. Y bueno, y después se desató todo lo que se desató, un intento de secuestro, que gracias a Dios no nos enteramos en el momento. Nos enteramos cuando veníamos de regreso en el avión, nos dijo nuestra manager, que era la misma, Rebeca Brusal, que en paz descanse, nos dice, ¿ustedes saben por qué redoblaron? Un día amanecimos y de pronto había tres veces más de seguridad, tomaron todo el piso para nosotros, y pensábamos que era que, wow, en un sentido, cosa que pasaba, o sea, a menudo, abajo estaba la gente así, ¡ah! Te asomabas y ¡ah! Entonces pensábamos que era por eso, ¿no? Y resulta que hubo un intento de secuestro con nosotros. Son países que han pasado por cosas muy duras. Ahí. Dígame eso, esos países, chicos, que pasan cosas tan terribles. Sí, sí. Nosotros no habíamos pasado por cosas tan terribles. Tú sabes que, para que tú veas cómo cambian las cosas, a mí me impresionaba lo que había pasado allá y lo que había pasado post-comunismo. Tú veías la gente grande, sin dientes, muy, muy maltratado físicamente, muy... De repente le preguntaba la edad, ¿qué edad tiene usted? 50 años. Y yo, wow. Y estaban desbarataditos. Pero veías la generación que venía... que había crecido en libertad, y era una generación hermosa. Yo le decía a Coraima, mira qué bonitos estos muchachos. O sea, todos los que eran preadolescentes, adolescentes, eran una belleza. Tú veías a los padres destruidos, y hay una cosa que me recuerda, que lo mío no es genética, sino comunismo, pues. Digamos, lo que me ha pasado a mí. Allí viven por primera vez los edificios de todos rojos y cosas. Y esto que, bueno, eso es lo que queda de... Qué bárbaro. Pero es impresionante. Y de alguna forma tiene que existir para que la nueva generación venezolana, la generación de reggaetón, de esto, también se entere o le llame la atención la historia reciente de Venezuela, esa historia de esos logros, de esas telenovelas, de esa formación de actores, de actrices, de artistas, de todo tipo, de músicos,
que tuvo una importancia extraordinaria en el mundo, pero los únicos que no lo sabíamos éramos nosotros. Uh-huh. Digamos, a pesar de que hubo cierta reseña y hubo cierta bulla, pero lo que pasó con los actores venezolanos y actrices en el mundo, en la buena época de Radio Caracas y sus telenovelas, fue extraordinario. Así es, así es. Hoy en día Colombia aprendió a hacer telenovelas y hace unas telenovelas buenísimas y otros países cercanos que en aquella época, digamos, se fijaban mucho en Venezuela. Sí, eran escuelas. Nosotros fuimos escuela o Venezuela fue escuela de muchos países latinoamericanos. Acá trabajaban los brasileños y aprendimos mucho de ellos y ellos de nosotros. Acá pasó mucho tiempo, no me recuerdo cómo se llama este actor que era famosísimo, que hizo La Esclava Isaura, ¿recuerdas? Ajá, sí. Rubens de Falco. Rubens de Falco. Pasaba años acá, hizo telenovelas maravillosas. Y así, bueno, una cantidad de personajes. ¿No se te metieron en la habitación por ahí, ninguna europea del este por ahí? A veces somos muy tradicionales y por esa razón perdemos oportunidades de conocer algo bueno o nuevo. Es preferible abrir los ojos y dejarse sorprender. La gente de Changán Auto me propuso probar sus modelos que hoy están en Venezuela. Y agarré carretera con todo, con el Altsvin, un sedán compacto con un nivel de equipamiento genial, cómodo y espacioso. Además de un acabado que no lo creerías. La Kaizen, la que ya estamos acostumbrados a ver en las calles y carreteras trabajando duro. Y por cierto, a la que le sentí un motor extraordinario, potente y rápido. Y por supuesto el CS15, con un diseño espectacular y una elegancia que hace de él una alternativa a cualquier segmento de lujo, digamos, a un costo razonable. La verdad es que me sorprendí. No conocía esta marca ni su calidad, pero ahora sé que existen. Changán Auto. Déjate sorprender. Ok, yeah. Sabemos que esto, lo que pasa es que aquí no hay horario, aquí la gente lo ve cuando quiere, pero de esta parte véala de noche. No, Fede, te voy a contar algo que fue maravilloso. Hubo un romance, yo quedé prendado de una periodista allá. Yo en ese momento estaba solo y sin compromiso, pues. Qué bueno. Y conocí en una rueda de prensa, pues en primera fila había una dama hermosa, y quiero echar este cuento porque no termina allí. Una dama hermosa que era una periodista y estaba en primera fila. Recuerdo muy bronceada, como esas cosas de la gente de Europa del Este, que eran muy morenos con los ojos verdes, una cabellera abundante, hermosa, negra. Perfecta. Un look californiano. Sí, era una locura de dama. Y cuando entro a la recepción, luego del desayuno, después de la rueda de prensa, yo empiezo a buscar y veo que no está, y aprovecho ese poco de guardaespaldas que estaba ahí, me había hecho amigo de ellos, que es muy bueno hacerse amigo de ellos. Y dice, ven acá, búscame a tal, pero ¿cómo es ella? Está vestida de blanco, todavía recuerdo, está vestida de blanco, no sé qué, tal. Ah, ok, la fueron a buscar y la trajeron al desayuno. Total que comenzó un torrido romance y me acompañó, como decía Coraima, tiene traductora simultánea, porque hablaba inglés, pues, pero de ella me iba y dice, el serbio de verdad no da, es lo único que sé decir de ellos, pues, que me pareció al ruso. Pero es bueno, da. Mejor, de hecho, es mejor da que recibí. Bueno, el asunto es que ella me acompañó toda la gira por Yugoslavia en aquel momento. Y después tuvimos unos encuentros cuando se podía hacer ese tipo de cosas. Tuvimos un encuentro en París, tuvimos un encuentro en Madrid. Y nada, pues nos fuimos alejando, porque la verdad la distancia era bastante, ¿no? Y ya, pero siempre no había esas cercanías que dan ahora las redes sociales. Exacto. Y bueno, para hacerte el cuento corto, hermano, total que yo dejé de verla como 20 años, una cosa así, quizá un poco menos. Y un día me llama una periodista de Serbia y empieza a hacer una entrevista tal. Y yo le digo, mira, yo tengo que encontrar a una muchacha. Pues no la encontraba ni por las redes ni por ningún lado. Yo tengo que encontrar a una muchacha que pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te le echó el cuento. ¿Cómo se llama? Katrina tal. No sé qué. Ah, ok, tal, ya la voy a buscar. Y resulta que sale en primera plana del periódico, porque en el mundo todavía hay periódicos de papel, ¿saben? Sale en primera plana del periódico, Katrina, Randú te está buscando.
Me cuenta Catrina, después que por supuesto la conseguí así, que ella estaba desayunando y de repente oye a la mamá gritando, ¡ah! ¡Ah, Catrina, no sé qué, mira esto! Bueno, la cosa fue una locura y comenzamos a tener contacto de nuevo. Hoy día está casada, bla, 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 bla. Se alejó más el asunto, no sé por qué, pero se alejó más el asunto. Y bueno, detalles. Sí, detalles. Pues. Sí. Y nada, una de estas historias maravillosas que todavía tenemos contacto, nos hablamos. Pero qué bonita historia. Y digamos, Cassandra Lahn, ¿qué es lo más reciente que has sabido de que se haya pasado Cassandra en algún país? Ayer. ¿Ayer? Se sigue pasando, es un fenómeno maravilloso. Bueno, te estaba contando que comienzo a viajar debido a Cassandra, porque nosotros tenemos cuánto tiempo que no hacemos telenovelas o que no se hace algo de televisión seria o interesante en este país. No me responda. Pero el asunto... Pero yo veo a veces el magazine de la mañana, eso que ponen gente en la mañana. Eso. Oye, o sea, qué bolas a lo que se redujo, pana. O sea, el magazine de la mañana de chisme y ya. Y ya. ¿Qué otra cosa? Ah, algunas cosas de los astros y horóscopos. Pero sigue siendo el magazine de la mañana. Sí. Es que es terrible. No solo lo que nos ha envuelto, es terrible y esto es una cosa que yo siempre he querido hablar y qué bueno que me das esta ventana, hermano, porque aquí hay un tema con la televisión que es un mito y yo creo que hay que destaparlo en algún momento. Porque no nos ha pasado a nosotros, o sea, no me pasó a mí como en mi generación nada más, sino viene desde generaciones. Es el tema de los royalties. Tú sabes que todo el mundo piensa que yo soy millonario, que debería serlo, de verdad, porque que todos somos millonarios porque trabajamos en televisión, deberíamos serlo porque además hicimos una carrera que no fue solamente nacional, sino internacional y que todavía se siguen vendiendo nuestros productos. Pues resulta que no, señores. Yo una vez asomé el asunto y eso, mis seguidores por Instagram siempre, miren, ¿cuándo vas a aclarar eso? Yo estaba como que... Pero yo creo que llegó el momento y... Repito las gracias. No, no solamente a nosotros. Desde toda la vida, los canales de televisión se han quedado con o han obviado un derecho de los artistas, que es el ganar royalties, que son nuestras prestaciones para el resto de nuestras vidas. Si eso no hubiera pasado, pues quizá todavía estas generaciones no conocieran a Elvis Presley, a los que vienen a Michael Jackson, y que resultan que ganan mucho más dinero luego de muertos. Pues esas cosas locas, ¿no? A nosotros no, nosotros pareciéramos que no somos artistas, pareciéramos que lo que hacemos nosotros no es tan importante como lo que hizo Cantinflas, que por Dios, es una eminencia, y qué bueno que hay un sindicato maravilloso en México que pudo, cosa que él luchó además. Que puede ser la diferencia. Ajá. Que aquí se hicieron patronales y cuando tú votabas por una plancha, era la plancha 1 porque está Juanito Pérez, que ese sí es pana, ¿vale? No, vamos a votar por él porque él sí va a trabajar con los actores y con los técnicos. Claro, llegaban los patrones de los canales y le decían, Juanito, ven acá, oye, me dijeron que tu casa, que no tienes casa y que te falta un carrito, toma. Y Juanito de pronto se olvidó de todo el mundo. Y así nos ha pasado. Y mire, yo esto es un tema que no es nuevo. Yo lo vengo trabajando hace rato. Hay un gran desprendimiento de los actores con respecto a esto. Creen que van a ser jóvenes toda la vida o que las telenovelas iban a durar toda la vida. Fíjense que no. Y yo citaba gente, Emilio, y le decía, hermano, vamos mañana al sindicato, vamos a llevar nuestros contratos, vamos, esto no puede estar pasando. Oye, hay cuentos de primeros actores, de protagonistas que yo vi cuando eran niños que terminaron viviendo bajo un puente. Indigencia, muriendo, y no es porque no sean buenos o malos, sino que cuando uno se dedica a eso, es como que un médico, tú de pronto le digas, mira, tú ahora vas a tener que sembrar, que ha trabajado como médico 70 años de su vida y ahora vas a tener que sembrar caraota. A lo mejor la siembra. Pero, hermano, ¿dónde está todo lo que yo hice? Me explico. Y yo no, de verdad, o sea, unos tienen más suerte que otros, otros no se dedican a los negocios. Pero ¿por qué por lo que tú te dedicaste toda tu vida no puedes cobrar lo que necesitas, ¿no? Lo que te corresponde, porque ni siquiera es que lo necesitas, es que te corresponde, porque eso es internacional, eso es un derecho internacional de como artista. Nadie lo reclama y todo el mundo se queda callado. Hay una supuesta ley del actor y del cultor, no sé qué, donde se trataba ese tema y de pronto se silenció. Yo no entiendo por qué será.
Pero bueno, eso quería decirlo, gracias. Sí, no, pero bueno, te tengo que añadir algo. Digamos que cuando uno entraba en un canal de televisión, uno firmaba un contrato y el contrato se apoderaba de tu vida completa de aquí en adelante. De hecho, había una frase que decía, en los medios existentes y por existir. O sea, cuidado, si viene algo holográfico y se pasa de tu mente para otra, eso también es de ellos, o sea, por ese contrato que se firmó. Y entonces una vez me llamaron para Miami a decirme, mira, que queremos reunirnos contigo para hablar acerca del material que tú grabaste para Radio Caracas, que bueno, para que se está usando en redes, nosotros vamos a abrir un canal, y, bueno, chévere, y me reúno con ellos. Más o menos, ¿cómo es la cosa? Bueno, nosotros hemos clasificado, hemos visto que todo lo que se monta del material de Radio Caracas en YouTube, para monetizarlo, para ganar dinero en YouTube, de lo que más se ve es la Rochela. Eso es de lo que más consume la gente. Y tú estás entre los primeros que la gente vea. El Junior tiene millones de visitas y tal, y qué sé yo. Y yo, ajá. Y entonces, bueno, lo que queremos es que te vamos a estos espacios que tienes aquí en Miami, fíjate que aquí está este salón y qué sé yo, los utilices, vengas, crees contenido, lo grabes y nosotros lo ponemos en nuestras redes para promocionar ese material. Ajá. Ok, chévere. ¿Y me van a dar algo? No, acuérdate que todo ese material es de Radio Caracas. Ese material es nuestro. Ajá, y este material... Sí, bueno, ese es para nosotros también, pues. O sea, eso... O sea, es... No sé qué clase de ingenuidad llamarlo o es que se estableció aquí y genéticamente tienen un chip que dice... Todo lo que tú agarres es tuyo y nada es de nadie porque tú eres del canal, tú perteneces a esto. Tú sabes que hay una cosa y me disculpas. Yo creo que ni siquiera es culpa del canal, chico. Es culpa primero, del gremio. Segundo, de los abogados que trabajaron con el gremio, que nunca les advirtieron que esto podía pasar. Porque ellos, me lo dijo un amigo abogado, me dice, ellos son comerciantes. Ellos supieron hacer su cosa y si lo aceptan, pues ustedes lo aceptaron. Pero resulta que también hay unas leyes internacionales. Repito que no, eso no se debe hacer. Eso no está, tú no te pueden quitar tus derechos. Esos son derechos imperecederos. Eso es un derecho que va contigo, con tu familia, hasta que se muera toda tu generación. O sea, eso va a seguir siendo, en tu caso, de la familia Lovera, en mi caso, de la familia Soto. Y ellos se están usufructuando de nosotros y nosotros viendo el techo. Claro, pero hay una especie de ley tácita entre los productores de aquí, uh-huh. de Venezuela y específicamente de Venezuela, que el productor debe ganar más que el artista, que es una cosa que solo en Venezuela ocurre. En el mundo, tú le preguntas a un productor, mire, pero no, bueno, el artista es el que gana. O sea, nosotros ganamos un porcentaje de lo que el artista produce, de lo que el artista es el que da la cara, es el que crea el contenido, es el que desarrolla el contenido, el que lo pone a valer, el que hace la imagen. Nosotros producimos. Aquí no. Aquí bueno, pero ahí hubo alguien que sí les dijo, por eso fue que Renio Tolina, hermoso, les hizo una vez y que... Tal cual, ese sí era un grande y ese los mandó a toda la base, se paltó. Y bueno, sigamos. Bueno, el caso es que yo me conseguí una persona que me manejó en una oportunidad de natural de Ecuador. Uh-huh. De Ecuador. Y entonces me preguntó una vez, oye, ¿por qué tú cobras tan poco? Y yo, bueno, eso es lo que yo cobro. Porque yo te produzco y gano 5 veces más que tú. Y eso no es lo lógico. ¿Tú crees que un productor venezolano me hubiera dicho eso? No. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Y entonces me dijo, oye, vamos a hacer algo. Vamos a ir 50-50. Y con 50-50 yo ganaba 1.5 veces más. Seguro. Tú sabes que... Y eso lo acostumbran mucho los canales de televisión. Ellos no pudieron porque se comenzaron a abrir las redes y, por supuesto, se cambió todo el tema. Pero, ¿sabes lo que nos hacían las telenovelas cuando comienzan a ser internacionales? Que nunca te decían, mira,
la novela se pegó en tal lugar, se pegó en tal lugar, porque a ellos no les interesaba que tú tengas poder. El tú poder salir y poder... Hay un cuento maravilloso que me decía mucha gente, pero ¿ustedes por qué no hacen como Arnold Schwarzenegger o como Rocky? Señores, porque ellos sí ganan sus cosas muy bien y entonces con hacer dos peliculitas tienen un capital maravilloso y pueden comenzar a producir ellos. Es una cuestión de mercado. Nosotros nacimos en un mercado chiquitico que no es muy de arraigo venezolano. Es decir, el mercado... hay una cosa que yo siempre digo en el show. Levante la mano el que tenga una prenda de vestir que diga hecha en Venezuela. Hayan 1,000 o 10,000 personas, nadie levanta la mano. Entonces, ese arraigo con lo venezolano nos sucede a nosotros los artistas. Hay otro cuento. Voy a ver a Andrés López y hago la fila. Y el tipo de adelante me dice, ¿tú no eres Emilio Rovera? Sí, uy, yo te iba a ver a ti, pero imagínate tú, pana, 15,000 bolos la entrada para ir a verte a ti. Y yo le dije, pero aquí estás pagando 140,000 bolos. Y él me dice, sí, weón, pero es Andrés López. Eso pasa. O sea, tú eres caro en 15, Andrés está perfecto en 140. Hermano, yo hago teatro en lugares donde cobran $3. A mí me han ofrecido, no quiero decir quién, porque no quiero llegar a esos temas, pero a mí me han ofrecido por hacer una gira con un elenco que éramos productores nosotros. Y dentro del elenco habían 5 personas, además de la producción, que serían 2, 3. Tú estabas allí. Y me ofrecieron la maravillosa suma de $50 por función, por darle la vuelta a Venezuela. O sea, te puedes imaginar, la misma risa fue la que me dio. Chao, y preferí guardar mi cosa y no hacerla, porque yo no entiendo, no, de verdad, no entiendo qué pasa en el país con respecto a... Imagínate cómo hago yo. O sea, porque a mí me sale esto, me está costando esto, y si yo sé cuánto cuesta. Lo monto yo y gano muchísimo más. Ah, claro, con la forma que tú dices, sí, pero lo que pasa es que yo... Cuando tú produces, te empiezas a dar cuenta que hay que producir, el actor debe producir, lamentablemente. Tiene que convertirse en comerciante. Tiene que utilizar parte de su tiempo, que debería ser utilizado exclusivamente para crear y desarrollar su contenido, pues tiene que dedicarte a la parte mercantil también, para que no te diga la gente, yo pensé que tú eres millonario, yo pensé que tú tienes real. Así es. Tal cual. Tú sabes que yo siempre digo, ¿por qué no me dediqué a la comedia? Además que me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho lo que ustedes hacen, lo que han hecho siempre, pero sobre todo por el tema mercantilista. Porque es que nosotros trabajábamos toda la semana. Era un tema de tiempo. Ustedes trabajaban toda la semana, pero fuera del canal. Trabajaban un día o dos en el canal. Y entonces era maravilloso porque tenían todos los días. Además se movía, por ejemplo, quiero ver a Emilio. Emilio, ¿qué necesitaba cuando comenzaste? Un micrófono y vamos a darle. Sí, esa es la ventaja del stand-up. Sí, es maravilloso. Necesita 2 metros y un micrófono. Y listo. Bueno, la creación del contenido y tratar de... Sí. Necesita 2 metros. Y... 2 metros de micrófono. De cable, pues. Bueno, pero en realidad eso a mí me agradaba mucho. Después me compliqué un poquito la vida con músicos, y porque empecé a hacer un show un poquito más ambicioso, meter canciones, meter parodias y cosas así. Y se hizo más... Y después empezamos a inventar shows temáticos. Porque al principio... Con Laureano, todo. Con Laureano. Una maravilla. El cuento de Navidad, ustedes, ¿no? Que sí, Laureano María Midilio, y otras cosas. Pero sí, es sencillo. Pero estoy seguro que el actor dramático que tenía el gusanito del humor, cuando descubrió eso... empezó a salir y empezó a actuar. O sea, ¿cuántos monólogos humorísticos de actores no hemos visto? Desde... ¿Tú escribes, Emilio? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo empecé... Escríbeme un stand-up. Te lo estoy diciendo en serio. Tú sabes que yo tengo rato porque quiero hacer un stand-up. Yo no sé, a lo mejor no sirvo para un carajo. O sea, de verdad. Pero yo quiero hacerlo con quien sabe. Es que no es lo mismo un escritor, que es que lo que conozco es de actores de escritores de teatro, de escritores de telenovelas, de escritores de literarios, quien sepa la estructura real de lo que es un stand-up como tú. Me estoy comprometiendo aquí. Es que me diga que sí, yo les digo, yo les cuento.
Bueno, hay facilidades para hacerlo, pero el problema es que el stand-up perfecto tienes que crearlo tú. Eso me han dicho. Sí, porque tú eres el que tiene que sentir lo que viviste y transmitírselo a la gente. Pero es porque lo viviste, porque te diste cuenta. Mm. Cuando tú haces un texto de otra persona, tiendes a actuar. Claro. Tiendes a hacer un monólogo teatral, humorístico igual, pero tiendes a no sentirlo como tal. Entonces, esa el tema de la estructura, eso ustedes la manejan. O sí. sea, hay una estructura que está allí. Que una vez Coquito me invitó a hacer un stand-up en Cosa Bar, ¿cómo se llama? Teatro Bar. Yo estaba así. Tanto, un día me invita a verlos porque dice, quería que yo me lanzara y yo decía, ya va, pana, déjame verlo. Entonces los veía y estaba Bobicomedia, o sea, todos eran unos duros y yo así. Y yo veía a mi pareja en aquel momento y decía, wow, no, pan, esto es. Es eso, es mucho de improvisar, es mucho de tus cuentos, es mucho de tu vida, pero hay una estructura allí que ustedes manejan maravillosamente. Sí, obviamente, el proceso es la identificación de la situación cómica que tú te diste cuenta y mucha gente no. O mucha gente lo ha vivido, pero no se ha dado cuenta, no lo ha clasificado, no lo ha sometido a escrutinio. Entonces, tú lo haces, implica el por qué, el cuándo, el desarrollo y tal. Y mientras lo va contando, la gente se va identificando con eso. Pero tú le estás hablando a cada uno de ellos. Tú le estás diciendo, esto es lo que pasa, ¿o no? Y el margen de improvisación que te da eso es lo que lo hace más real todavía. Claro. O sea, que no necesariamente tengas que decir el mismo texto mañana. Vas a decir lo mismo, pero no con las mismas palabras, claro, ni con la misma estructura, pero vas a decir lo mismo. Y esa capacidad de improvisación hace que se vaya decantando el texto hasta conseguir lo perfecto. Entonces vas a conseguir 3 o 4 frases dentro de la misma rutina que no puedes decirlas al revés. No, tienes que decirlas tal cual porque ese es comprobadamente lo que mejor efecto causó. Así es. Pero tienes que identificarlo, tienes que identificarlo. Hay muchísimas cosas todos los días, es absolutamente infinito. Es como los personajes. Una vez en Radio Caracas, yo dije, mire, vamos a terminar con Perolito y vamos a empezar otro personaje. Y la gente, no, ¿cómo vas a terminar con Perolito? ¿Estás loco? Todo el mundo le gusta Perolito. Toda la gente y tal. Bueno, pero ya tiene un año. Bueno, eso no es nada. Pepito Preguntón duró 10 años y Afloja duró 14 años. Y el otro dice, bueno, pero digamos, pero es que no, pero ¿qué vas a hacer tú que supere Perolito? Nada va a superar Perolito. Hicimos el Junior. Los personajes son infinitos. Sí. Los infinitos. Todos los días hay personajes. El contacto con la gente. Pero Perolito era una bechocha. Ahí queda muy bueno. Chachi. Porque Perolito también está también el precio de las cosas y los costos. ¿Qué sería Perolito en estos tiempos, hermano? Perfecto. Perfecto. Tal cual. Perfecto. Porque de hecho, de todas las veces que hubo quitada de ceros y todo eso, la gente escribía y hacía memes con Perolito y hacía cosas con Perolito. O sea, mientras siga esta economía, Perolito va a estar vigente. Qué maravilla vivimos, hermano. Sí, bueno. Y tú sabes que me da mucha tristeza porque hay tanto talento en la calle ahorita, joven. Tanto. Mire, yo he tenido la suerte de trabajar con una cantidad de geniecillos egresados de la Escuela de las Artes. Chamos de 30, de 28, de 35, que son una locura. Mis productoras tienen una 35 y la otra tiene 29 años. Y son unas genios. De verdad. A ver si yo le he hecho cuentos. Estos cuentos que estamos echando tú y yo aquí, yo sé que así, no lo pueden creer porque crecieron en una cultura o en un momento donde ellos no, para ellos arte es hacer arte, como ha sido para todos nosotros. Yo sigo amando el arte por arte y no por lo que me pueda producir, pero también entendí que el arte te puede producir dinero. Ellos no lo entendían. Y cada vez que estoy trabajando con ellos, les digo, ya va, pero es que mientras ustedes mismos menosprecien lo que estamos haciendo, o sea, no van a salir de allí. Y no se lo, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Entonces se quedan así como que ya va, pero eso de verdad existió. Sí, eso existió. Había una cosa que yo recuerdo porque me contaban, porque yo no participé demasiado de eso,
Pero es que la gente de los grupos de teatro, de aquellos grupos de teatro tradicionales y absolutamente cerrados y tal, cuando uno de sus integrantes se iba a la televisión y entonces le daban un contratico, un papelito y le pagaban algo, entonces se veían como traicionados, ¿no? Porque el pesetero que se fue a la televisión, el tal, era como una cuestión hasta como medio política, medio... Cacabruja. Medio... Hay unos cuentos de eso que le fue terrible, pues. De tractores. Pero no, yo nunca hice teatro serio, jamás en mi vida. Yo, todo el teatro que hice fue Mamadere Gallo y stand-up y algunas cosas que no le tenemos nombre. Nosotros, digamos, ya son tantas, digamos, vamos a llamar la obra con el perdón de las obras reales, ¿no? No, es una obra maravillosa. De tantas obras que no, yo no sé cómo se llama eso. No sé si es... café concert, si es vodevil, si es teatro de calle. Yo no sé qué es eso, pero es que... Se acerca más al café concert, ¿sabes? Que sí. El café concert tiene una estructura de improvisación maravillosa que tiene mucho que ver con el público. Exacto. Y sobre todo va muy arraigado al humor. Yo creo que por ahí van las raíces, ¿no? Es muy maravilloso. Yo lo que ustedes hacen, yo lo aplaudo cada vez que puedo. Yo he estado en todo... Siempre te he admirado, tú lo sabes, ahora te lo quiero decir en pantalla, siempre te he admirado, al igual que al Conde y una cantidad de cada quien en su estilo, han sido maravillosos y han hecho una carrera espectacular y bravo, hermano, bravo porque de verdad pararse allí y todavía mantenerse vigente después de tanta ola por encima que nos ha pasado, porque es un tsunami, todavía tenemos la oportunidad de que la gente nos recuerde y hacer cosas, y sobre todo ustedes, tú con tu canal hoy día, que gracias, hermano, gracias. Paga los royalties. Pero lo que pasa es que los últimos gobiernos han sido un tsunami. Sí. Tsunami. O los últimos. los dos últimos. Ajá. Ha sido tsunami. Tsunami. Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Son su favor. Oye, por si es rico. Bueno, qué pasó. Onda. Bueno, la importancia de lo que ustedes hicieron en Radio Caracas con las telenovelas, de hacer algo tan bonito, tan visto, tan. Bueno, dicen que en Bosnia hacían tregua cuando pasaban la telenovela. Sí. Y entonces que era un récord, porque entonces en esa hora no mataban a nadie. ¿Esa es la cantidad de vidas que salvaron ustedes con una telenovela? Sí, suena loco, pero sí fue. Es que te digo, lo que pasó por allá fue maravilloso. ¿Sabes muy bien cómo fue el cuento? No. Cuando estaban en plena guerra, los serbios y los croatas, bueno, nada, un día se dan cuenta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba haciendo negociaciones para acabar con la guerra, que sea toda la cosa diplomática, y se dan cuenta que la guerra cesaba por 2 horas diariamente. Y era justo, sí, o sea, el enfrentamiento cesaba por 2 horas diariamente. Entonces se dan cuenta porque hubo un momento donde no cesaba nunca. ¿Y qué pasó aquí? No, que ya no pueden ver una novela. ¿Qué novela, Cassandra? Cuando ellos se enteran de esto, porque resulta que los croatas se robaban la señal de los serbios porque ellos no tenían señal, entonces ellos se robaban la señal y cuando los serbios se dieron cuenta le cortaron la charanga y entonces no vieron la cosa y entonces se empezaron a caer a tiro todo el tiempo. Cuando ellos se dan cuenta de esto, hablan con la encargada de la comercialización de todo lo que hacía Radio Caracas acá en Venezuela, que era Color Picture en Miami. Hablan con ellos para que, por favor, les cedan los derechos. Por supuesto, se los ceden y comienzan a transmitir 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche de repetición. Entonces tenían 4 horas de cese al fuego. Era maravilloso. Y en esas 4 horas ellos pudieron amainar la guerra. Yo siempre digo que fue un icono de paz, ¿no? Nunca fuimos a Croacia perdón. Eso que oyeron fue que yo le di de torpe al micrófono. Nunca fuimos, pero lo tenemos en este momento pensado, queremos ir. Sería maravilloso encontrarme con esos abuelos. Además que esta novela ha sido una locura, porque son tres generaciones que nos siguen. Pasas a saludar a los hijos de Katrina. A mí me siguen los hijos de quienes eran mis fans, que eran las hijas chiquitas de quienes eran mis fans.
Me explico, entonces ya son tres generaciones. Yo tenía 7 años cuando te vi en no sé dónde y no pude llegar a verte, no sé qué. Es maravilloso, aprendieron nuestro idioma, hermano. Claro. Nuestros modismos, con viendo Cassandra y por supuesto viendo Cristal y todo esto que pasó, pero yo me entero de Cassandra porque fue la que hice, pero Cassandra, yo tengo contacto con gente en Serbia que me escribe en perfecto español, no solo que lo hablan, sino me escriben en perfecto español. Y cuando pongo un modismo, pues creo que estoy hablando con compadre al lado. Entonces, tengo que borrarlo. O me dicen, ¿y eso qué significa? Así de bien escriben. Eso fue cuando la gente habla peyorativamente de las novelas y todo eso. A mí no me queda más que reírme. Yo casi que ni les respondo porque, eso ha sido. La telenovela es la identidad del latinoamericano, ¿sabes? La telenovela permitió que nos conocieran en el mundo, así le duela a quien le duela, y conocieran la parte bonita. No, y aprendimos a hacerla. Sí. O sea, digamos, la telenovela latinoamericana en Venezuela, en Colombia, eso se hace muy bien. Por ejemplo, los gringos no saben hacer telenovela. Ellos saben hacer series, hacer su seriado, qué sé yo, pero la telenovela no la saben hacer. Bueno, hay una cosa que se llama General Hospital, que tuvo como 150 años. Sí, que terminaron actuando los hijos de los hijos. Pero eso sería maravilloso. Eso es así como cuando hacen El Fantasma de la Ópera, Cats y todas esas temporadas de 30 años. O sea, le diré, bueno, traje a mi hijo para que él siga, porque yo estoy mamado. Tú sabes que Gila, gran cómico español, cuya actuación era también sencilla porque era un teléfono. Uh-huh. Aló, se vestía se ponía una barricada de sacos de arena, un fusil, una broma, y se ponía un casco y al teléfono, al enemigo, que se ponga, y esperaba, y la gente muerta lo decía, al enemigo, no, nosotros somos, sí, aquí, ¿a qué hora piensan atacar ustedes mañana? A las 8. Ah, pero es que no vamos a estar. No pudiera ser a las 9:30, que es que tenemos el fútbol. Entonces yo me imagino esa misma situación en Serbia. Tal cual. Y se nos pueden hacer a las 11 porque estamos viendo Cassandra. Sí. Pues resulta que además es que los serbios también la estaban viendo. Sí, ah, bueno. Fíjate, pues claro, era la misma hora. Eso fue una locura, una locura, una locura. Pues lo que te comenté, yo me sentía como, salvando la distancia, como el Papa, pues subiendo así de gente y gente así, pegado al grito. Y voy a decir una cosa, que eso me lo dijo Coquito, que lo dijera en el stand-up, si alguna vez no me contaba. Cuando me monto ya había caído la marabunta en Radio Caracas. Entonces, cuando yo me monto en la limusina y empiezan a moverla así, aquel gentío, yo así adentro. Y de repente digo, coño, yo mamando en Caracas. Genial, genial. Muchas gracias, Henry. No, y gracias. Ustedes, si pueden, averigüen, sea con sus padres o con sus tíos, los que vieron Cassandra, pregúntenle por Henry Soto, pregúntenle por Coraima Torres, pregúntenle por los artistas venezolanos que hicieron esa gran red social que se llamaba la televisión. Y vean el alcance que tuvimos, las facilidades que habían para trabajar y la historia que se hizo tan bonita del arte televisivo en Venezuela. Muchas gracias, Henry, por venir. Ah, gracias a ti, de verdad. Le quiere. Este episodio fue presentado por Changan Auto. Miami es tu inversión. Ron Diplomático. Seguros Qualitas. Lidotel Venezuela. Juan Autoparts. ViajandoLosRoques.com. 9 grados Premium Mixers. Suscribámosle. Y no es que no.